Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la última ponencia de la Semana Europea del Deporte. Saludos desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde aquí, desde Toledo. Vamos con la última charla de esta semana, que se nos ha hecho muy cortita, con la cantidad de contenidos interesantes que hemos ido exponiendo aquí. Hoy está con nosotros Javier Avián, es el último ponente de esta Semana Europea del Deporte, es profesor de la Facultad de Deportes de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Toledo, pertenece al grupo de investigación de rendimiento y readaptación deportiva, es jugador en activo y entrenador de bádminton, no me equivoco, sigues pegándole, sí, bueno, ¿no, Javier? Es así, es, sí, sigo jugando a bádminton, sigo entrenando y bueno, la idea es un poco también transmitir pues la importancia que tiene seguir activo en el deporte. Pero nos vas a hablar de algo más de bádminton en tu ponencia a continuación. El título de su ponencia es Importancia de la actividad física en adultos mayores. Como en todas las ponencias anteriores, ya sabéis que podéis, a la finalización de la misma, hacer vuestras preguntas a través de los comentarios de Facebook Live. Esas preguntas se las trasladaremos a Javier Avián y os responderá seguramente gustoso pues, para poner el broche a su intervención. Todo tuyo, Javier, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes el que haya contado conmigo para realizar esta charla dentro de la Semana Europea del Deporte. La charla que voy a dar pues aúna un poco mis dos pasiones, ¿no? Por un lado es el bádminton y por el otro es la investigación, y voy a tratar pues de exponer alguna de las investigaciones que hacemos en bádminton y de aportar pues lo que es la importancia de la actividad física en adultos mayores. Bueno, voy a dividir la charla en tres partes. Comenzaremos dando unas características generales de lo que sucede conforme nos vamos haciendo mayores y lo que es el proceso de envejecimiento. A continuación explicaré un estudio de los que hemos realizado dentro del grupo de investigación relacionado con la evolución que tiene la rigidez en los tendones conforme nos vamos haciendo mayores. Y por último, quizá la parte más importante de la charla, van a ser las recomendaciones de actividad física que tenemos para personas mayores. Bueno, tenemos que comenzar con un hecho, y es que la población poco a poco está envejeciendo. Tenemos varios datos que así lo atestiguan. Por ejemplo, el Comité de Expertos de la Unión Europea nos dice que hay una previsión de que en 2025 uno de cada siete habitantes de la Unión Europea va a ser mayor de los 65 años. Y también tenemos datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que alrededor del 2050 se espera que una de cada cinco personas que habitan en el mundo sea mayor de los 60 años. Bueno, el envejecimiento nos genera un deterioro en la capacidad funcional de los diferentes sistemas. Por ejemplo, se produce un deterioro en lo que es el aparato locomotor. Todos conocemos a personas mayores en las que hemos ido viendo cuál es su evolución en este sistema locomotor. Vemos cómo poco a poco se va reduciendo la masa muscular, va incrementando la masa grasa, las articulaciones, los cartílagos se van desgastando y ni que decir tiene el tema de lo que es el descenso de la densidad mineral ósea, ¿no? Esos problemas que surgen sobre todo en las mujeres posmenopáusicas con problemas relacionados con la osteoporosis, que en un momento determinado nos puede generar algunos otros problemas, como es esas fracturas por caídas. Este deterioro en la capacidad funcional se produce también en otros sistemas, como es, por ejemplo, el sistema cardiovascular o el sistema respiratorio, sobre todo relacionado por el incremento que se produce en la rigidez de los diferentes tejidos. Esto se extiende también a nuestro sistema nervioso. Poco a poco las conexiones nerviosas se van deteriorando y la transmisión de los impulsos se va volviendo más lenta. Esto en muchas ocasiones lo relacionamos con fallos en la coordinación o que las personas mayores pues tengan problemas para poder salir de situaciones que puedan ser inesperadas, ¿no? Todos conocemos a personas mayores que en un momento determinado pues pierden el equilibrio, caen y todos sabemos pues los problemas que surgen a partir de estas caídas inesperadas. En cualquier caso, a partir de cierta edad, nuestro deterioro en los
en los sistemas a nivel funcional, pues es plausible, ¿no? Yo todavía me encuentro en activo, sigo practicando deporte y desde hace unos años pues estoy viendo cómo poco a poco cada vez me cuesta más recuperar. Cuando realizo un entrenamiento un poquito más intenso, cuando era más joven, pues en uno o dos días era capaz rápidamente de poder realizar otro entrenamiento intenso. Sin embargo, cada vez necesito más tiempo para poder poner dos, tres entrenamientos continuos e intensos. Esto es el proceso de envejecimiento. En cualquier caso, el proceso de envejecimiento tiene unas características individuales muy marcadas, ¿vale? Y está condicionado por muchos factores, multitud de factores. Entre estos factores podemos destacar los siguientes. Tenemos factores hormonales, tenemos factores genéticos, metabólicos, ambientales y quizá lo que más nos interesa en esta charla, que son los factores que están relacionados con nuestro estilo de vida. Es lo que más nos interesa porque son los factores sobre los que tenemos o podemos tener un mayor control. Bien, yo colocaría tres pilares fundamentales para considerar que nuestro estilo de vida es saludable. El primero de ellos haría referencia a lo que es la actividad física. El segundo a la alimentación y el tercero al descanso. La actividad física, igualmente, es el que a mí más me interesa en esta charla porque es sobre el que más podemos tener influencia los especialistas en ciencias de la actividad física del deporte. Tenemos un segundo pilar también fundamental para considerar que nuestro estilo de vida es saludable, que es el tema de la alimentación. De hecho, es tan importante como que en esta Semana Europea del Deporte hemos tenido una charla dedicada exclusivamente a lo que es la alimentación. Nos han dado un montón de consejos para tener una alimentación saludable y poder tener un estilo de vida adecuado. Y el último pilar sobre el que asentaría lo que es un estilo de vida saludable sería el del descanso. Parece que al descanso le damos algo menos de importancia, pero conforme va pasando el tiempo, pues nos damos cuenta que los periodos de recuperación, tanto física como mental, se van alargando. De tal forma que el descanso lo consideraremos como otro aspecto muy importante para conseguir un estilo de vida saludable. Bien, de aquí pasaríamos a la segunda parte de la charla, donde, como os comentaba, voy a aprovechar para aunar mis dos pasiones en la vida, que serían, por un lado, el bádminton y, por otro, la investigación. Este estudio lo realizamos dentro del Laboratorio de Rendimiento y Readaptación Deportiva y nos va a servir para justificar un poco algo de lo que os he comentado previamente. Bueno, estamos en el laboratorio de enhorabuena porque hace un par de semanas nos aceptaron esta publicación en una de las revistas más importantes que hay en el mundo, que aúne la actividad física con los cambios que se producen debido a la edad, que es Journal of Aging and Physical Activity. El estudio lo que buscaba era analizar la influencia que tenía la práctica del bádminton en los cambios relacionados con la edad en dos de los tendones más importantes que tenemos en los miembros inferiores, que es el tendón de Aquiles y el tendón rotuliano. Bien, aprovechamos que, además dentro de nuestra comunidad, en 2018 se celebró el Campeonato de Europa Senior de Bádminton. Los jugadores senior de bádminton son los veteranos del bádminton, son jugadores a partir de los 35 años. Participaron 192 jugadores de este Campeonato de Europa. En bádminton, los grupos de edad en la categoría senior se distribuyen cada 5 años, a partir de los 35 años y con un último grupo que aúna a todos los jugadores que tienen más de 65 años. Además, posteriormente, pareamos en edad un grupo de 193 sujetos que eran físicamente activos. Lo utilizamos, este grupo, como grupo control. Considerábamos que los sujetos eran físicamente activos cuando practicaban actividad física al menos 2 días a la semana. Y no practicaban ningún deporte a nivel competitivo. Vale. Distribuimos a estos participantes en cuatro grupos de edad. El primer grupo cogimos a todos los jugadores y a todos los sujetos físicamente activos que se encontraban entre los 35
y los 44 años. El segundo grupo de edad cogimos a los sujetos que se encontraban entre 45 y 54 años. El tercer grupo entre 55 y 64 años. Y cogimos un último grupo, que el número de participantes era algo más bajo, por encima de los 65 años. Aquí sí que me interesa hacer un poquito de hincapié en las horas de práctica, en un caso de deporte y en el otro de actividad física, que tenían los dos grupos. El grupo de jugadores de bádminton tenía una práctica semanal de 330 minutos. Y el grupo de sujetos físicamente activos tenía una práctica semanal de 180 minutos. Posteriormente veremos que ambos se encontraban dentro de las recomendaciones que vamos a dar de práctica de actividad física semanal. Bien, ¿qué tendones analizamos? Analizamos la rigidez, después veremos con qué instrumentos, del tendón de Aquiles y del tendón rotuliano. Cogemos estos dos tendones porque son dos tendones muy importantes de los miembros inferiores. Son dos tendones que se encuentran relativamente superficiales y que nos permiten realizar estas mediciones de rigidez. Bien, los aparatos que utilizamos son de los que utilizamos habitualmente dentro de nuestro grupo de investigación para medir, en el primer caso, el índice de elasticidad. Lo hacemos por medio de un ecógrafo con medición de sonoelastografía. Es una medición relativamente curiosa. La propia sonda realiza una serie de vibraciones y, en función del movimiento que tienen los tejidos debajo de la sonda, nos da un mapeo con colores que a continuación se transforma en un índice de elastografía. Y por otro lado, utilizamos un aparatito que se llama Mioton, ¿vale? El Mioton lo que hace es darnos un golpecito en la zona donde queremos medir la rigidez, y en función de cómo devuelve la estructura, cómo se comporta la estructura ante ese golpe que nos da la sonda, pues nos va a dar un índice de rigidez, ¿vale? En un caso vamos a ver la elasticidad, en el otro caso vamos a ver la rigidez de estos tendones. Bien, no me voy a extender mucho en lo que son los resultados que obtuvimos, y vamos a ir directamente a las conclusiones, que quizás es lo que más nos interesa, ¿no? En primer lugar, pues vimos algo que todos más o menos nos imaginábamos, ¿no? Que los tendones, conforme van pasando los años, conforme vamos pasando de un grupo de edad al siguiente, se volvían más rígidos, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos los resultados que obtuvimos por medio del Mioton de la rigidez del tendón rotuliano, ¿vale? Y vemos que el grupo que era más joven, ¿no?, de 35 a 44 años, tiene valores más bajos que el último grupo, que era de más de 65 años. También vimos que los jugadores de bádminton, la rigidez de los tendones de los jugadores de bádminton era inferior a la rigidez de los sujetos que utilizamos como grupo de control, que os recuerdo que eran sujetos físicamente activos, o sea que también realizaban actividad física, pero algo menor que los jugadores de bádminton. De tal forma que estaríamos diciendo que la práctica del bádminton, la práctica continuada del bádminton, estaría protegiendo a nuestros tendones para que palien en cierta medida lo que es el efecto que la edad está provocando sobre ellos. Esto sería aplicable a cualquier otro deporte que tenga características más o menos similares al bádminton. Cualquier deporte de pista que tenga cambios de dirección más o menos explosivos, pues lo podríamos aplicar al fútbol sala, al voleibol, al baloncesto, incluso a otros deportes de raqueta que también tienen estas características de cambio de dirección, como pueden ser el tenis o el pádel. También vimos que la práctica del bádminton hacía que los cambios que se producían de un grupo de edad a otra fueran menores que los que tenía el grupo control, ¿vale? Bueno, todo esto nos llevaría a pensar que el bádminton nos está protegiendo, ¿vale?, de ese deterioro que se produce en nuestras estructuras por el paso del tiempo, con el paso de los años. Bien, y de aquí pasaría a la tercera parte de la charla, quizá la parte más importante, donde vamos a ver las recomendaciones de actividad física que tenemos para adultos mayores. Me voy a basar principalmente en cuatro textos, ¿vale? Estos cuatro textos se pueden conseguir de forma abierta, están colgados en la red. Los dos primeros son textos que se encuentran en español,
El primero es de la Organización Mundial de la Salud, lo publicó en 2010. Son recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. El segundo texto pertenece al Ministerio de Sanidad. Es un texto que se elaboró conjuntamente entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Y también nos da recomendaciones para la población para la práctica de actividad física. No los he tratado de forma independiente, ni estos dos, ni los dos que voy a nombrar a continuación, que son la base a partir de la cual nacen estos dos textos, porque todas las recomendaciones que nos dan estas instituciones son muy similares entre sí. Bien, estos dos quizás serían los textos base, los que realizaron esas primeras revisiones para ver la evidencia científica que tenía la práctica de actividad física o niveles de práctica de actividad física determinada en la población, en el caso que a nosotros nos interese, en la población adulta y adulta mayor. El primero de ellos se publicó en 2007 y el segundo en 2009. Son de revistas de las más importantes que hay en el mundo y pertenecen, las recomendaciones salen del Colegio Americano de Medicina del Deporte. ¿Vale? Uno de ellos está publicado en la revista Medicine Science in Sport and Exercise, que es un poco la revista que publica todos los aspectos o todas las recomendaciones que saca el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Bien, las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud nos las distribuye en tres grupos de edad. El primero de ellos sería para los niños que se encuentran entre 5 o jóvenes que se encuentran entre los 5 y los 17 años. El segundo sería para los adultos que se encuentran entre los 18 y los 64 años. Y el tercero sería para los adultos de 65 años en adelante. Es cierto que el segundo texto que os he comentado, el que elaboró el Ministerio, incluyó también un cuarto grupo de edad con recomendaciones para los niños que se encontraran entre 0 y 4 años. En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa en esta charla es lo que sucede a partir de los 18 años, en nuestro caso, y hablando del proceso de envejecimiento, quizá un poquito más adelante, entre los 30, 40 años, donde ya comenzamos a ver los efectos que tiene el proceso de envejecimiento en nuestro cuerpo. Bien, vamos a ver que las recomendaciones para adultos y para adultos mayores son muy similares. Entonces, vamos a comenzar hablando de las recomendaciones de actividad física que tenemos para adultos y veremos a continuación algún matiz que podemos aplicar para esos adultos mayores cuando tenemos de 65 años para arriba. Bien. El Colegio Americano de Medicina del Deporte, respaldado por el resto de organizaciones que hemos nombrado, nos recomiendan que debemos de realizar a la semana un mínimo, y aquí estamos hablando de la parte baja de las recomendaciones, de 150 minutos de actividad física moderada a la semana, o de 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana. Ahora mismo nos puede venir a la cabeza, pero ¿y qué es una actividad física moderada? Pues bueno, el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos marca que una actividad física moderada sería esa actividad que en una escala de esfuerzo, ¿vale?, en una escala de esfuerzo que fuera de 0 a 10, cuando yo estoy realizando la actividad física, marcaría un nivel que fuera entre el 5 y el 6. ¿Vale? Eso sería una actividad física moderada. En el caso de la actividad física vigorosa, más adelante veremos un poquito la escala para que nos hagamos a la idea de lo que estamos hablando, pero una actividad física vigorosa sería cuando marco en esta escala de esfuerzo un valor que se encuentra entre el 7 y el 8. ¿Vale? Bien, ¿cómo tengo que conseguir esta cantidad de minutos a la semana? Esto sí que es importante y está remarcado dentro de todas las recomendaciones. Tengo que distribuir esta actividad física a lo largo de toda la semana. No me sirve llegar, coger un día y hacerme los 150 minutos y digo ya está. Ya he cumplido con las recomendaciones que me marca, ya voy a tener todos los beneficios, que más adelante pues veremos que vamos a poder obtener si cumplimos estas recomendaciones. Bueno, esto es importante. Este tiempo lo tengo que distribuir a lo largo de toda la semana. ¿Qué nos recomiendan estas instituciones? Pues nos recomiendan, y la propia evidencia científica, que realicemos entre 30 y 60 minutos al día de actividad física moderada,
a ser posible durante todos los días de la semana. Si no soy capaz de hacerlo o no puedo hacerlo durante todos los días de la semana, pues el máximo número de días posible, 5, 6. Si estoy hablando de la actividad física vigorosa, la recomendación es que también lo distribuya a lo largo de la semana en sesiones de entre 20 y 40 minutos y al menos 3, 4 días a la semana. ¿Vale? En cualquier caso, sí que este conjunto de minutos que hago a la semana lo podría hacer en sesiones algo más cortas, pero en ningún caso menores de 10 minutos continuos. Vale. Aparte de las recomendaciones anteriores que harían referencia a ejercicio aeróbico cardiovascular, también nos recomiendan que al menos 2 días a la semana realicemos otros tipos de ejercicio. Ejercicios relacionados con el fortalecimiento muscular y la mejora de la masa ósea de grandes grupos musculares y también al menos 2 días a la semana actividades para mejorar la flexibilidad. Bien, el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos dice, nos da incluso pautas algo más concretas, ¿no? Muchas veces buscamos también pues esa receta, ¿no? Bien, vale, 2 días a la semana, fortalecimiento muscular, pero ¿qué hago, ¿no? Pues bueno, el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos dice que debemos de realizar entre 1 y 3 series de entre 8 y 10 ejercicios que engloben a grandes grupos musculares y en los que voy a realizar entre 8 y 12 repeticiones de cada uno de estos ejercicios, ¿vale? Esa sería la recomendación referida al fortalecimiento muscular. Lo mismo a nivel de intensidad, me están marcando que dentro de una escala de esfuerzo percibido debería de marcar un valor que se encuentre entre el 5 y el 8. En lo que respecta a actividades para mejorar la flexibilidad, también tenemos algunas recomendaciones que son algo más concretas, ¿no? El Colegio Americano de Medicina del Deporte nos dice que realicemos estas sesiones, que estas sesiones engloben como mínimo a 8, 10 grupos musculares y que sean grandes grupos musculares y que el tipo de estiramiento que realicemos sea un estiramiento estático y a ser posible que ese estiramiento se mantenga entre los 10, esa posición de estiramiento se mantenga entre los 10 y los 30 segundos. ¿Vale? Muy bien, hemos dado unas recomendaciones, hemos dado la parte de abajo de las recomendaciones, la parte mínima, y lo que nos viene ahora mismo a la cabeza es, bien, esto está muy bien, pero ¿y si hago más ejercicio de esos 150 minutos a la semana? ¿Es bueno o no es bueno? Pues bien, la evidencia científica nos dice que si hago más ejercicio es mejor, o sea, voy a obtener mayores beneficios. Y en este sentido, estas recomendaciones también nos dan una parte alta de recomendaciones, a partir de las cuales no hay evidencia de que obtengamos mayores beneficios. ¿Esto quiere decir que no pueda pasar esas recomendaciones máximas? Sí que las puedo pasar, no hay ningún problema, pero sé que a partir de esas recomendaciones máximas no hay evidencia de que vaya a conseguir unos mayores beneficios. ¿Vale? Bien, esta parte alta de las recomendaciones se encontraría en los 300 minutos de actividad física moderada a la semana o los 150 minutos de actividad vigorosa a la semana, pudiendo realizar combinaciones entre actividad física moderada y actividad física vigorosa y siguiendo todas las recomendaciones que hemos dado también para la parte baja. Lo tengo que distribuir a lo largo de toda la semana y todas las sesiones deberían de no tener menos de 10 minutos de actividad continua. Las recomendaciones que hemos aportado previamente son las que se dan para el grupo de edad entre los 18 y los 64 años. ¿Por qué he cogido estas recomendaciones? Porque si nos damos cuenta, cuando nos vamos a las recomendaciones de los mayores de 65 años, vemos que todo coincide exactamente igual que en las recomendaciones del grupo de adultos. Entonces estamos pensando, ¿no hay diferencia para una persona que es más joven, un deportista o una persona que es más mayor? Sí, hay una diferencia que es fundamental y es la intensidad del ejercicio. O sea, los parámetros que hemos estado dando a nivel de intensidad del ejercicio son parámetros relativos, relativos a la capacidad y al estado del propio sujeto.
Hemos estado diciendo que la intensidad a la que tenemos que realizar el ejercicio es moderada o vigorosa, y hemos dado una escala de 0 a 10 de esfuerzo percibido. Un esfuerzo percibido para una persona de 5 a 6 va a ser diferente si soy deportista o si soy una persona mayor. Es posible que para un deportista una valoración de 5 o 6 de actividad moderada sea correr a una intensidad determinada, hacer una distancia más o menos larga, y sin embargo para otra persona que pueda tener características algo más sedentarias, que pueda tener una edad mucho más avanzada, pues esta intensidad de 5 o 6 de actividad moderada puede ser el simple hecho de realizar un paseo de una duración determinada. De tal forma que, si nos damos cuenta, la intensidad de estas recomendaciones estaría relativizada por las características del propio sujeto. Bien, es cierto que todas estas instituciones también nos hablan de particularidades, que sobre todo se dan en las personas que son más mayores. Nos hablan de las personas que puedan tener dificultades en la movilidad. En este caso, las recomendaciones son quizá algo más amplias. Nos dicen que estas personas que tienen dificultad en la movilidad deberían de realizar actividad física 3 o más días a la semana, que esta actividad física debería de ir dirigida a mejorar el equilibrio para tratar de paliar uno de los principales problemas que tienen las personas mayores, que son todos esos problemas relacionados con las caídas. Nos dicen que estas personas que tienen dificultad con la modalidad deben de comenzar con ejercicios muy sencillos. Bueno, nos viene a la cabeza, por ejemplo, ejercicios de equilibrio en un apoyo bipodal, y que poco a poco tenemos que ir incrementando la dificultad de estos ejercicios. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, hay muchas formas de incrementar la dificultad de un ejercicio de equilibrio. Por ejemplo, reduciendo la base de sustentación, o podemos pasar de un apoyo bipodal a un apoyo monopodal con ayuda, un apoyo monopodal eliminando la ayuda. Si la persona tiene un buen avance, pues hacer ejercicios sobre superficies inestables. Podemos colocarle, hacer el ejercicio en una colchoneta, o podríamos incluso eliminar alguno de los sistemas que nos ayuda también dentro del equilibrio, como podría ser, por ejemplo, realizar el ejercicio con los ojos cerrados. En cualquier caso, hay otros aspectos que también son importantes y que están recogidos dentro de estas recomendaciones. Deberíamos de tratar de reducir los periodos sedentarios prolongados de más de dos horas. Podemos utilizar estrategias para ello. Pues nos podemos poner una alarma en el reloj que a las 2 horas nos avise si es que tenemos un trabajo algo más sedentario delante del ordenador, o si somos personas más mayores que pasamos mucho tiempo sentados. La forma de eliminar estos periodos prolongados puede ser el simple hecho de dar un paseo. Por ejemplo, aquí en la facultad, por los alrededores, lo que es el campus, tiene unas zonas muy, muy chulas para poder dar paseos. Estamos pegaditos al río, con la senda ecológica. Pues bueno, cada 2 horas suena el reloj, me levanto, doy un paseo si tengo la posibilidad, y después me pongo otra vez a trabajar. Existen también otras alternativas si no tenemos esa facilidad de poder salir a la calle. Pueden ser realizar series de estiramientos de grandes grupos musculares o contracciones isométricas de estos grandes grupos musculares. Debemos de tratar de fomentar el transporte activo. Si existe la posibilidad, una forma de incrementar la actividad pues puede ser el ir a trabajar andando, o ir a la compra andando y no coger el coche lo menos posible. Si vivo en un piso, pues utilizar algo menos el ascensor. Quizá en un principio, si me fatigo mucho y demás, pues no hacerlo en lo que es la subida al piso, pero sí en la bajada. Pues bueno, tengo que utilizar mis estrategias para tratar de incrementar ese transporte activo. Y otra de las recomendaciones que sobre todo se incluyeron en el documento del Ministerio, pues es el tratar de limitar el tiempo que le dedicamos a las pantallas. A las pantallas de televisión, a las tablets, a los teléfonos y a los ordenadores.
quizá la parte más importante para convencernos, ¿no? de por qué tenemos que hacer esto o por qué debemos de tratar de cumplir estas recomendaciones que hemos estado nombrando. Pues bueno, el cumplir estas recomendaciones nos garantiza el que vamos a conseguir una serie de beneficios. Esto sale a partir de la evidencia científica de muchos estudios, de una revisión de muchos estudios que se han realizado con sujetos que cumplían estas recomendaciones. ¿Cuáles son estos beneficios que voy a conseguir? Pues el primero es que por cumplir estas recomendaciones se va a reducir la posibilidad de mortalidad general, voy a reducir el riesgo de padecer ciertas patologías, como por ejemplo es una cardiopatía coronaria, la hipertensión, la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, la posibilidad de sufrir diabetes tipo 2, el cáncer de colon y de pecho o la osteoporosis. Además, voy a mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares que me van a ayudar a tener un mayor tiempo de independencia y también a poder salir de situaciones que puedan generarse durante la vida cotidiana. Además, voy a tener una composición corporal más saludable, voy a tener una mayor masa muscular y menos masa grasa. Algunas cosas que debemos de tener en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, si somos una persona o tenemos personas que no cumplen con las recomendaciones, no tenemos que pensar tanto en un todo o nada, sino que tenemos que tratar de ser progresivos. ¿Qué tenemos que intentar? Pues aumentar poco a poco la actividad, ver qué puedo cambiar en mi vida para ser un poquito más activo y que poco a poco pues eso me vaya generando un bienestar que me lleve a poder llegar a realizar una práctica deportiva de forma continuada. Si esa persona ya cumple las recomendaciones, pues como hemos visto, no vamos a intentar no quedarnos en la parte de abajo de la pirámide y vamos a intentar subir a esa parte de arriba, ya que en la parte de arriba los beneficios son mayores, ¿vale? Entonces vamos a intentar aumentar la actividad que realizan las personas, incrementando la frecuencia, la intensidad, la duración, en definitiva la cantidad total de actividad física que estoy realizando. Si esta persona ya supera las recomendaciones, pues bueno, en este caso solamente me queda pues mantener esa actividad física y tratar de realizar y combinar varios tipos de actividad física que puedan complementar mi desarrollo personal. Bien, actualmente estamos en una pandemia, pero en el mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte creemos que hay otra pandemia que también nos está atacando, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice que más del 60% de la población no cumple las recomendaciones mínimas de actividad física. O sea, no se está aprovechando de estos beneficios que nos genera la actividad física. Los podríamos considerar como personas sedentarias. ¿Qué tengo que hacer antes de iniciar un programa de práctica regular de actividad física y deportiva? Bueno, mi recomendación siempre va a ser que acudamos a un profesional de las ciencias de la actividad física y el deporte. ¿Vale? Este profesional nos hará una evaluación inicial. ¿Por qué es importante realizar esta evaluación inicial o para qué es importante? Pues bueno, porque en estas evaluaciones iniciales podemos identificar y excluir a todas esas personas que puedan tener contraindicaciones médicas para iniciarse en un programa de actividad física y deportiva. Vamos a poder valorar el riesgo de una forma más o menos sencilla. Ahora veremos algunos instrumentos que podemos utilizar, incluso nosotros mismos podríamos realizar alguno de estos cuestionarios y ver si estamos dentro de unos grupos de factor de riesgo u otros. Y por último, pues bueno, identificar a pacientes o a personas que puedan tener ciertas patologías que requieran programas de ejercicio físico específico con control médico, ¿vale? Todo esto sería previo al inicio de un programa de actividad física y deportiva. Por ejemplo, para identificar si tenemos algún problema de actitud para la realización de estos programas, podríamos completar un cuestionario de actitud para la actividad física, como es el PARQ. ¿Vale? El PARQ está formado por una serie de preguntas a las que simplemente tengo que contestar sí o no. Son preguntas muy sencillas, pues, por ejemplo, ¿tiene dolores en el pecho producidos
cuando realice actividad física? Pues me marcaría si los tengo o no los tengo. ¿He notado dolor en el pecho durante el último mes? Marcaría si lo tengo o no lo tengo. Y así con una serie de preguntas, son poquitas. En el caso de que marcara que sí alguna de estas preguntas, ya automáticamente entraría en ese grupo de personas que tienen un riesgo elevado y que requieren de un reconocimiento médico previo al inicio de un programa de actividad física y deportiva. A continuación, realizaría una valoración de lo que es el riesgo cardiovascular. Esto se puede realizar también de forma más o menos sencilla. El Colegio Americano de Medicina del Deporte nos da una serie de parámetros que los considera factores de riesgo. Completando esta tabla, pues tendría un valor total de factor de riesgo. Estos factores de riesgo pues pueden ser, por ejemplo, la edad, ¿no? Si soy un hombre mayor de 45 años o una mujer mayor de 55 años, marcaría 1 como factor de riesgo. Si tengo alguna historia familiar de problemas de ataque al corazón o alguna intervención quirúrgica de algún familiar directo. Si soy fumador, si tengo un estilo de vida sedentario, ¿vale? Esto sería otro factor de riesgo. Mi índice de masa corporal, por ejemplo, tener un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, me marcaría otro factor de riesgo. La hipertensión, el tener el colesterol alto o el tener una concentración de azúcar en sangre elevada, ¿no? También tenemos un factor de riesgo que sería positivo, que me restaría, que sería, por ejemplo, tener el HDL por encima de los 60 miligramos por decilitro. Bueno, una vez he completado esto, pues tendría un valor de riesgo cardiovascular. En función de esta evaluación previa, me situaría dentro de uno de estos grupos, de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Por ejemplo, riesgo alto, ya hemos dicho que sería contestar que sí a alguna de esas preguntas que teníamos dentro del parque. El estar dentro del grupo de factor de riesgo alto me recomendaría, ya os digo que todo esto son recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, me recomendaría que antes de iniciar un programa de actividad física, pues tuviera un reconocimiento médico. Si me encuentro dentro del riesgo medio, me encontraría dentro del riesgo medio si soy un hombre mayor de 45 o una mujer mayor de 55 años. El simple hecho de ser un hombre mayor de 45 años o una mujer mayor de 55 años ya me llevaría a tener un riesgo medio. El riesgo medio, este colegio americano nos dice que si voy a realizar un programa de actividad vigorosa, previamente tendría que tener un reconocimiento médico. Sin embargo, si el programa que voy a realizar es de intensidad moderada, lo podría realizar sin problema. También entraría dentro del riesgo medio si soy un joven, hombre menor de 45 años, mujer menor de 55 años, pero que tenga 2 o más factores de riesgo cardiovascular de los que hemos nombrado previamente. ¿Vale? Esto me situaría dentro de este grupito de riesgo medio. Y por último, ya simplemente me quedaría el riesgo bajo, con el cual podría comenzar el programa de actividad física, sea vigoroso o sea moderado, sin necesidad de este reconocimiento. Ahí estarían los jóvenes asintomáticos, o sea, hombres menores de 45 años y mujeres menores de 55 años, y que tengan menos de 2 factores de riesgo, menos de la suma de 2 en los factores de riesgo que hemos marcado previamente. Bueno, en cualquier caso, en 2015 el propio Colegio Americano de Medicina del Deporte hizo una pequeña adaptación, ¿no?, de estas recomendaciones de antes del inicio de la actividad física, porque estiman que el ejercicio físico para las personas genera mayores beneficios que las contraindicaciones que pueda tener el realizar actividad física. Estamos hablando que para los profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte, el sedentarismo es una pandemia. Y esto viene respaldado por este colegio americano. De tal forma que actualmente su recomendación es que solamente recomendarían ese reconocimiento médico antes de iniciar la actividad físico-deportiva si me encuentro dentro de ese grupo de riesgo alto. Bueno, y con esto terminaría la charla relacionada con
con la actividad física y las recomendaciones para personas mayores. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Me quedo con ese último mensaje que has lanzado. El sedentarismo es como una pandemia, según esa última transparencia que nos hemos mostrado. Dependiendo cómo lo mires, sí, ¿no? Sí, el sedentarismo lo podríamos considerar como una pandemia. Los efectos adversos que tiene sobre la salud son muy, muy, muy elevados, y la dosis o la pastilla del ejercicio físico pues puede hacer mucho bien para tratar de eliminar o por lo menos reducir esa pandemia del sedentarismo. Vamos ya con las preguntas que te han ido llegando a medida de que avanzaba tu intervención. Hablabas de bádminton al principio, decías que era un deporte ideal, evidentemente ahí tirabas para lo tuyo. Te preguntan precisamente de bádminton. ¿Qué lesiones son más frecuentes en personas mayores que practican este deporte? Bien, el bádminton está considerado como un deporte muy seguro. O sea, el índice lesional que tiene, la incidencia lesional que tiene el bádminton es relativamente baja. Casi todos los problemas que genera a nivel de lesiones son lesiones por sobreuso. Pues al final el bádminton es un deporte repetitivo, con mucho cambio de dirección. Es bastante completo porque abarca miembros inferiores para el desplazamiento y miembros superiores cuando realizo los golpeos. Las principales lesiones son por sobreuso. Estamos hablando de lesiones que más o menos se recuperan de forma sencilla, pues tendinitis, sobrecargas musculares. No es un deporte que tenga una incidencia lesional alta. Y además en el estudio habéis tenido más de 5 horas jugando a bádminton a los veteranos para sacar las conclusiones. No se os ha lesionado nadie, o sea que bien, ¿no? Vamos con otra pregunta. ¿Los parámetros de intensidad en el trabajo de fuerza deben seguirse a través de la escala de esfuerzo percibido? El Colegio Americano de Medicina del Deporte, las recomendaciones que nos da son a partir de la escala de esfuerzo percibido. Tenemos otras formas de cuantificar esta carga. Podríamos dar otros valores relacionados con las repeticiones máximas. Entre el equivalente de una escala de esfuerzo de entre el 5 y el 8, pues podría ser hablar de porcentajes de repetición máxima de entre el 30 y el 60%. Vamos con más preguntas. Esta es de Juanfran, de Tarancón. Es una pregunta que viene acompañada de reflexión, que también leemos gustosamente. Parece claro que la actividad física protege ante el deterioro que sufren los tejidos por el envejecimiento, pero el deporte a veces no es la opción prioritaria para muchos en edades avanzadas, ¿no? ¿Qué alternativa, como ejemplo, darías a los adultos que nunca antes han podido realizar ningún tipo de actividad? ¿Por dónde comenzar? Lo primero es tratar de hacer cosas dentro de nuestra, cambiar cosas dentro de nuestra actividad diaria que haga que hagamos una mayor actividad física. Algunos de los ejemplos son los que hemos ido poniendo durante la presentación, pues el intentar ir caminando a comprar, si es posible ir caminando al trabajo, incluso obligarnos a realizar esta actividad dentro de nuestras rutinas. Pues si obligatoriamente tengo que coger el coche para ir a trabajar, pues aparcar un poquito más lejos de mi trabajo para obligarme a hacer esa última parte, esos últimos 15, 20, 30 minutos caminando hasta el trabajo. No sé, son pequeñas estrategias que podemos ir utilizando para meter la actividad física dentro de nuestra vida cotidiana. Subir a nuestro piso, subir las escaleras de nuestro piso caminando. Pequeños cambios que podemos ir haciendo para iniciar la actividad física en nuestra vida. Pregunta de Laura, que es educadora social desde Albacete, desde Higueruela. Gracias por tu intervención, Javier. También hay felicitaciones. La sociedad española, también la de nuestra región, es ejemplo de sedentarismo. A ver que se me apaga la pantalla. De sedentarismo y envejecimiento inactivo. ¿Cómo crees que se debería articular la política desde el ámbito de la salud pública? Eso ya es un escalón superior, ¿no? Yo creo que por ejemplo, estas charlas que se promocionan dentro de la Semana Europea del Deporte son importantes para tratar de transmitir a la sociedad la importancia que tiene la actividad física para nuestros mayores, en general para toda la población, en una sociedad que, como bien estaba comentando, creo que eso es global, no solamente sucede en Castilla-La Mancha, sino también a nivel mundial, se está volviendo más sedentaria.
La siguiente pregunta es, ¿con las actividades y tareas cotidianas del día a día, una persona mayor podría cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Solo con las actividades diarias es complicado. Yo creo que tendría que incluir algunos aspectos, pero puede ser algo muy sencillo. El dar un paseo cada día de 30 a 40 minutos ya prácticamente me podría asegurar el cumplir con estas recomendaciones, por lo menos con la parte cardiovascular. Pero solo con las actividades de la vida cotidiana es difícil que lleguemos a cumplir las recomendaciones que nos marca la Organización Mundial de la Salud. La siguiente es de Rosa, que colabora con un centro de mayores aquí en la región. Dice que ella ve que en muchos pueblos han instalado equipamiento saludable dirigido a personas mayores, ¿no? Para lo que es la práctica de actividad física. Ella dice que cuando ve a algunos de nuestros mayores duda de que ellos tengan capacidad para saber cómo deben ejecutar algunos de esos ejercicios. ¿Deberían estar tutorizados? Te pregunta Rosa. Hombre, dentro de la parte más ideal, lo ideal sería que todo el mundo pudiera hacer actividad física con un profesional del deporte al lado, ¿no? Que nos estuviera corrigiendo continuamente los ejercicios, que nos ayudara a hacerlos técnicamente de forma correcta, pero también es cierto que no todo el mundo puede tener la posibilidad, sobre todo en este caso estaríamos hablando a nivel económico, de poder tener un entrenador personal preparado para estar encima de nosotros, coordinándonos en todo momento lo que estamos haciendo, dirigiendo y corrigiendo cuando hagamos algo mal. Eso sería lo ideal. Desde ahí hasta todo lo que se puede hacer para tratar de incrementar la práctica de actividad física, no pensando en que todo vale, sino en que todo suma, pues lo ideal sería que alguien corrigiera a esas personas, los tutorizara, incluso que dentro de esos parques que se hacen para realizar actividad física, pues no sé, se me ocurre el que determinados días pudiera haber algún profesional que pudiera dirigir algo, o que se pudieran poner folletos informativos dentro del ayuntamiento, localidad o en el propio parque, que pudiera explicar la forma correcta de realizar cada uno de esos ejercicios. Sí, a mí me ha sucedido alguna vez también de ver esto, pero todo eso pensando que todo lo que se puede hacer suma para intentar incrementar la práctica de actividad física. Te siguen llegando preguntas y también reflexiones, porque hay un puntito de debate también del tema que hemos tratado hoy aquí en tu charla. Creo que el principal problema para que los mayores hagan actividad física es motivar a aquellos que nunca lo han practicado. ¿Alguna sugerencia para convencerlos? Bueno, yo creo que la principal motivación que pueden tener es ver todos los beneficios que tiene la práctica de lo que puede tener la práctica de actividad física. Hemos tratado de transmitírselos durante la charla. Todos estos beneficios que hemos marcado tienen evidencia científica, tienen estudios detrás que nos aseguran que pueden llegar a conseguirse si cumplimos estas recomendaciones. Con respecto a la pregunta anterior, no me acuerdo cuál era, pero no nos debemos de conformar con llegar a la parte mínima de estas recomendaciones, y sabemos que los beneficios se incrementan si hacemos algo más de actividad física. Venga, dos últimas preguntas. ¿Cuánto tiempo de ausencia de actividad física en mayores, teniendo en cuenta un escenario de confinamiento por el que hemos pasado hace no mucho, puede suponer un deterioro ya de la salud? Bueno, el propio hecho de inmovilizar o de no realizar actividad física ya de por sí ya sería algo negativo. O sea, la actividad física la tenemos que tratar de integrar de forma diaria. De hecho, una de las recomendaciones es que no hagamos todo el bloque y luego nos estemos seis del resto de los días sin hacer nada de actividad. Entonces, cualquier tipo de no actividad nos estaría afectando. De forma individual, a cada persona le va a afectar de una forma diferente. Te he dicho dos preguntas que quedaban, pero una de ellas está repetida, así que no te la voy a... Y te voy a hacer yo una, ¿vale? Sí. Para terminar. Vuelvo al deporte del bádminton. Deporte recomendable, por las conclusiones del estudio que nos has mostrado. ¿Hay clubes en Castilla-La Mancha donde se pueda ir a empezar a conocer este deporte y a empezar a practicarlo poquito a poco? Sí, por Castilla-La Mancha tenemos varios clubes. Por ejemplo, aquí en Toledo tenemos el Club Drop, donde incluso tenemos un,
un grupo de veteranos, de personas a partir de los 35 años que se juntan para practicar el bádminton, y por supuesto invitamos a todo el mundo que quiera unirse a nuestro club, al Club Bádminton Drop, para que venga, pruebe, vea lo que es, vea que es una actividad divertida, y que se anime a practicar el bádminton, y en general que se animen a practicar actividad física. Y que fortalece los tendones. Eso es. Mira, me ha dado una última, así que aprovechamos. ¿Con qué actividad se obtiene mayor beneficio, trabajando la fuerza o la resistencia? Pues lo ideal es que se trabaje de forma complementaria. En cualquier caso, sí que hay un aspecto que es importante. Si somos personas sedentarias que no practicamos actividad física, lo primero que debemos hacer es trabajar la fuerza, porque hay mucha gente que siendo sedentaria trata de dar ese salto directo al trabajo cardiovascular, y su sistema no está preparado para realizar actividad durante un tiempo más o menos largo. Entonces, el orden en una persona sedentaria sería primero preparar a nuestro sistema musculoesquelético para que realice actividad, y después ya meter quizá esa parte más de volumen, de trabajo aeróbico, para realizar actividad física. O sea, el complementario, pero primero fuerza, y una vez tengo fuerza ya puedo trabajar la parte cardiovascular. Muy bien, pues si no tienes nada más que añadir, Javier Avián, vamos a dar por finalizada esta charla. Entramos en el año olímpico, ¿vamos a estar en Tokio o no? Esperemos que sí, que estemos allí representando al bádminton en España. Muy bien, pues hasta aquí la Semana Europea del Deporte, por lo menos en lo que tiene que ver con estas conferencias que hemos emitido desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde aquí, desde Toledo. Gracias a la Consejería por contar conmigo, ha sido súper interesante todo lo que hemos visto desfilar por esta gran pantalla durante estos últimos días, y recordad cuál es el lema de esta Semana Europea del Deporte, que hay que ser activos, be active. Hasta pronto.